Music is all around us. All you have to do is listen. Nuestra familia, que su cultura es otomí, el señor nos va a hacer el favor de responder algunas preguntas. ¿Cuántos años tiene radicando aquí en Temoya? Pues aquí he nacido, o sea, ya pues desde mi edad, no sé, soy de acá, de Temoya. Aquí, ¿como cuánta gente cree que en Temoya exista de la cultura otomí, que practica la cultura otomí como es? Como 60%. ¿60% de la comunidad es otomí? Sí. Ok, ¿alguna costumbre que me pueda platicar? Pues especialmente ahorita en este tiempo de los muertos, pues mucha gente se prepara para comprar fruta, poner pues en estos días ponen fruta, después ya este día es día 2, entonces van mucho a ver al panteón a visitar su ofrenda, las flores, listo. ¿El dialecto se ha perdido, se sigue conservando? Por lo menos está como 60% allá, casi la mayor parte, pues es un grupo joven, entonces casi no le interesa nada. O sea, como en los jóvenes se pierde, se persevera en las personas adultas, en las tradiciones. Muy poco los jóvenes que tienen interés para seguir cultivando, para seguir hablando en esto, en otomí, pero mucho no le interesa. ¿Qué fuente de trabajo pueden tener ustedes? Pues nosotros aquí ahorita tenemos trabajo de un invernadero de plantas. Lo hemos trabajado durante unos 30 años. Y bueno, la gente ahorita también se dedica a otras cosas. En este tiempo, el señor ya de edad, pues son los que dedican a los terrenos y los demás salen a buscar el sustento. Ok. ¿Cree que el gobierno, especialmente el gobierno de Quito, me haya hecho algo por ustedes? ¿Los ha apoyado de alguna manera? ¿Algún programa que les pueda ayudar a ustedes o los ha abandonado? No sé si han sido apoyados por parte de las instituciones. Pues bueno, los que saben que si el gobierno apoya algo, pues va por ellos, ¿no? O va y lo siento. Pues mucha gente no va, no quieren. Quieren hacer otras cosas que no sea del gobierno, sino quieren. Bueno, especialmente aquí en este lugar de Temoya, mucha gente se dedican a salir a vender, son comerciantes ambulantes. Entonces, la mayor parte sale. Y bueno, son pocos los que quedan aquí para tener un trabajo, por ejemplo, campo en el campo. ¿Cree que el fenómeno de la migración, o sea, llegar de aquí a México, ocurre mucho? O sea, que se van muchos los hombres a otros lados para conseguir trabajo, mejor calidad de vida. ¿O cree que ese fenómeno no impacta aquí? Yo creo que en eso, pues, no sé si solamente aquí, o no hay otros lados que se dedican a viajar, ¿no? A buscar otro fuente de trabajo. Eso pasa. ¿Por qué? Porque lo que decía usted del gobierno, del presidente, es que no le hace caso a las jóvenes, a la gente que necesita, no debe de tener un simple para ellos, ¿no? Para no migrar. Pero pues, no ha hecho el gobierno, no ha hecho el presidente. Ok, ya por último, ¿me podría dar unas palabras a Tomí? No sé, refiriéndose a que nos está otorgando esta entrevista para el Centro Universitario Escahuaca en Tomí. Sí.
¿Usted cómo se llama? Pedro. Una joven, Pedro. Entonces, sin capo, por eso, el dialecto es así, ya, entonces, pues, no te gusta, gusto quisiera dañar a ti, y el joven, y el para que es un trabajo, pero pues, se difícil, claro, sin capo, porque, como forma sabe que ya sobre para una escuela pues, es cierto y prepararon estudie y darme el dialecto también pues ahora yo digo aunque para ver va entonces porque como va estudiando los matías tiene que dar porque no voy a seguir tan en el campo, pero iba a tener un guitarro campo. Entonces el inca por eso se va olvidando son de los sí. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Sí, o lo que le dije, lo que usted dice, lo que le pregunté. ¿Por qué? Porque pues así es, ¿no? Porque, bueno, la mayor parte de la gente, ustedes como estudiante, pues a lo mejor no le interesa mucho hablar en la tomía, ya le sigue el estudio, ¿no? Se le olvida ya practicar en la tomía. ¿Usted preserva esta lengua con sus nietos, con sus hijos? Pues bueno, tratamos, porque pues, obligado, pues no. Solamente tratan, ya no es como algo obligatorio, como algo hereditario por su mente, si acaso, ¿no? Sí, eso es puro, tiene gusto, lo puede, o sus papás o su mamá, ya le ya depende, porque yo de obligarlo, pues no, no se puede. Así está. Ok, bueno, le agradecemos muchísimo, señor. Gracias. Vale, pues.